Buenas tardes. Estamos con el diputado Vlado Mirosevic, diputado por Arica, del Partido Liberal, que sin duda en este tema que nos preocupa como Corporación de Investigaciones Sociales, que es ir viendo por un lado las perspectivas que tenemos como país frente al tremendo desafío y gran oportunidad que significa tener una nueva constitución para nuestro país, sin duda que los actores políticos que están dando que hablar en el acontecer nacional y que tienen proyección política, pueden y deben y tienen la obligación de compartir sus ideas, sus motivaciones, por lo cual están en política en este momento de del desarrollo de nuestro país. Vlado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a entrar de partida con una primera pregunta, que a nosotros, como desde el pensamiento socialdemócrata, nos motiva mucho. Vlado, ¿cuál es el liberalismo del Partido Liberal? Sí, bueno, gracias primero que nada, Patricio, por la invitación y a la Corporación de Investigaciones Sociales. Bueno, me gustaría responder esa pregunta afirmando que hay muchos tipos de liberalismo y es difícil representar solo que un tipo de liberalismo representa el liberalismo en su conjunto, de la misma manera que pueden haber muchos tipos de socialismo, ¿no es cierto? Pero el nuestro es un liberalismo de corte igualitario, o liberal progresista, o social liberal, como se conoce en algunas otras partes del mundo, pero que en la práctica intenta combinar valores de libertad con igualdad y que, aprendiendo las lecciones del siglo XX, no pretenden poner como antagonistas a estos ambos valores. Por el contrario, una sociedad democrática es la que sabe ecualizar, sabe combinar o equilibrar libertad e igualdad. Y por lo tanto, ese es nuestro tipo de liberalismo. Nos distingue, por supuesto, del neoliberalismo, que es una versión del liberalismo, una versión más bien radical, empobrecedora, extrema, economicista del liberalismo, y con los cuales tenemos una disputa permanente, ¿no? La nuestra es volver un poco a la tradición humanista, laica, reformista que tuvo desde su origen el liberalismo, y que combina y que entiende como necesario que para que una persona sea libre tienen que existir ciertas igualdades básicas, ciertas condiciones materiales básicas que le permita a esa persona de ahí en adelante desarrollar su propio proyecto de vida, ¿no? Pero es difícil ejercer la libertad y la autonomía personal si es que no están las condiciones más básicas, ¿no? Por eso es que es necesario la igualdad como condición preexistente o prenecesaria para que finalmente la libertad pueda ejercerse. Hay una ilusión de libertad, pero en la práctica, y esto lo vemos en la derecha chilena muy claramente, que están solo preocupados de la libertad negativa, es decir, de la libertad de no intervención, pero no tienen ningún interés positivo de poner ciertas condiciones para que la libertad se ejerza de verdad. No se hacen cargo de las brechas históricas de desigualdad, no se hacen cargo de los problemas más estructurales de una sociedad, y más bien dicen que el Estado no intervenga y que cada uno haga, sálvese quien pueda, básicamente, la sociedad que tenemos, y que es muy propio además de un modelo neoliberal, ¿no es cierto? El sálvese quien pueda, pero que en la práctica las grandes mayorías no pueden cumplir esta promesa de inventarse por sí mismo su propia vida, ¿no? Cuando preparábamos esta conversación, veía la declaración de principios del Partido Liberal del siglo XIX. Y yo me preguntaba qué diferencia puede haber entre ese Partido Liberal muy importante que tuvo presidentes de Chile tan importantes como Santa María o Balmaceda, donde se impulsaron las leyes laicas que fueron tan importantes, con el Partido Liberal de ahora. Bueno, nosotros hemos intentado, cuando fundamos el Partido Liberal en el 2013, hicimos un intento por rescatar esa historia del liberalismo progresista que había dejado de existir en Chile durante mucho tiempo y que, en cambio, había tenido una historia muy maravillosa en la construcción de la República, y me refiero a la Sociedad de la Igualdad de 1850 con Francisco Bilbao, a la Sociedad Literaria de Las Tarrias, a las leyes laicas de Santa María, que ya lo mencionaba, al presidente Balmaceda, ¿no es cierto? Bueno, tantos ejemplos de un liberalismo, y también en el inicio de la República, bien en el inicio de la República con Ramón Freire, un general democrático, civilista, José Miguel Infante, que empujó el proyecto federalista en Chile, que terminó frustrado, pero que
era parte de las ideas inspiradoras del liberalismo en Chile originalmente, y distribuir el poder, ¿no es cierto? Muy inspirado por la Revolución Norteamericana, por la Revolución Francesa, y bueno, lo que dijimos fue, hay que rescatar en una nueva generación joven en Chile, hay que rescatar ese espíritu que se había olvidado, pero que vale la pena que siga teniendo representación política en la actualidad, en el siglo XXI. Esa es un poco nuestra idea. No fácil, por supuesto, pero hemos intentado revivir ese espíritu. Recientemente el Partido Liberal se ha retirado del Frente Amplio, en camino de la elección de constituyentes. ¿Qué nos dice esto de las ideas del Partido Liberal? ¿Qué es la diferencia de otros partidos del Frente Amplio identificados con la izquierda contemporánea? Sí, nuestro proyecto es un proyecto de centro-izquierda, que además entiende en este momento histórico, inédito en la historia de Chile, como el proceso constituyente, como un momento en donde hay que construir mayorías, ¿no? Es decir, después del 18 de octubre, que es el proceso que habilita, ¿no es cierto?, el tener una nueva constitución, si no hay mayorías, no hay cambios reales. Esa es la verdad. Y nosotros no queremos hacer un proyecto testimonial, y ha sido, la verdad, un gran debate dentro del Frente Amplio, cuál es el camino a seguir en esta etapa. El camino que nosotros defendíamos los liberales y nos fuimos quedando solos en ese camino era la máxima unidad posible de la oposición para construir mayorías constitucionales y mayoría en la elección presidencial, de tal manera de que los cambios reales se hagan, que es lo que la gente está pidiendo. No se puede frustrar esa expectativa. Y lo segundo, el segundo camino, que fue al final abrazado por la infinita mayoría del Frente Amplio, era hagamos un proyecto más en el rincón, puramente identitario, que separe aguas del resto de la oposición y que no construya mayoría, lamentablemente. Esa era nuestra crítica a ese camino, ¿cierto? Y bueno, frente a ese camino, la verdad, no tuvimos que tomar una decisión, pero lo que habla es que nosotros somos un partido que quiere construir con el resto de la oposición, porque lo entendemos como el único camino posible para los cambios reales. Y nos importa bastante menos la dimensión tan identitaria que se está llevando a cabo hoy día, y creemos que es un error, es una irresponsabilidad con el momento histórico actual el arrinconarse y el dividir a la oposición. Claro, el Frente Amplio, uno lo ve, está más cercano a la oposición del Partido Comunista, y eso puede hacer compleja la unión de toda la oposición. Sí, yo creo que nosotros teníamos como Frente Amplio una oportunidad de renovar la centroizquierda, de liderar la oposición. Frente Amplio pudo liderar la oposición, pero para eso había que tener vocación de hacerlo, y no en cambio un complejo de querer permanentemente separar aguas, porque no porque nosotros vayamos a liderar la oposición o construir acuerdos amplios, vamos a ser responsables de las cosas que se hicieron mal en el pasado. No, yo creo que eso es una disyuntiva que no corresponde. O sea, este momento histórico exige construir grandes acuerdos en temas de pensiones, de seguro universal de salud, descentralización del poder a las regiones, en fin, el avance de los derechos sociales y la profundización democrática, podríamos llamar, en grandes titulares. El tema es que, si no hay mayoría, eso no va a ser posible. Y el Frente Amplio terminó renunciando a liderar a la oposición, terminó renunciando por un complejo, por no querer hacerse cargo de ir a una coalición o a una gran alianza que le permitiera o que le exigiera renunciar a su propia identidad. La verdad es que yo creo que en ningún caso, nuestro camino de unidad mayoritaria de la oposición era renunciar a nuestra identidad. Nosotros no proponíamos eso. Pero bueno, hubo un complejo ahí más bien identitario, que al final termina el Frente Amplio poniéndolo en un rol más bien testimonial, lamentablemente. ¿Cuál es la posición de usted como miembro del Partido Liberal frente a la situación que vive en nuestro país en este momento? Bueno, yo creo que hay una crisis política radical. Cuando digo radical me refiero a que la crisis es muy, muy, muy profunda. Nosotros no, creo que no hay espacio para nuevas frustraciones. Es decir, el 18 de octubre ya es un llamado, un grito desesperado a la ciudadanía por ser escuchada. Y estos cambios que se han frustrado durante mucho tiempo ya no soportan más volver a ser frustrados, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante que las grandes reformas que hay que empujar, estas demandas sociales, se logren construir las mayorías que las sostengan. Porque creo que el proceso constituyente y el plebiscito me parece que es bastante nítido con respecto a eso. La gente fue a votar diciendo
quiero esperanzarme, quiero creer que esto es posible. Y bueno, todos sabemos que la Constitución en sí misma no va a producir de la noche a la mañana los cambios, sino que la Constitución, una Constitución hecha en democracia, lo que va a hacer es habilitar esos cambios para que los futuros gobiernos los puedan implementar. Entonces creo que lo que se requiere pensar acá no es solo una nueva Constitución, sino que son los próximos gobiernos venideros. Eso requiere de una gran coalición de progresistas. Si no, estamos frente a la posibilidad de que, a pesar del pésimo evaluación del actual gobierno, a pesar del estallido social, y a pesar de que la derecha chilena representa con tanta nitidez ese modelo neoliberal que la gente está contrastando, puede haber una continuidad de derecha en el próximo gobierno. Y eso sí que sería una tremenda responsabilidad de nosotros, los dirigentes de oposición. Y bueno, ahí los liberales nos dijimos, nosotros no vamos a ser responsables de esto. Nosotros tenemos que empujar la oposición como sea. Guardando nuestras diferencias, nadie está diciendo que nos mimeticemos del todo, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es unidad a la diversidad. De lo contrario, estas agendas que estamos empujando nunca van a ver la luz. ¿Cómo ves las alianzas políticas de cara al proceso constituyente y a la elección de constituyente? Bueno, los dos tercios exigen una dificultad, y es que tenemos que lograr construir, ojalá, una lista unitaria, y si no es posible una lista unitaria, al menos una lista lo más mayoritaria posible dentro de la oposición. Porque de lo contrario, teniendo menos votos, la derecha puede tener más escaños. Y eso sería inexplicable. ¿Cómo con menos votos pueden lograr? Y eso solo se explica por la división de la oposición. Y bueno, entonces creo que habrá que reorganizar las listas en una, ojalá, o de lo contrario en dos, que permita construir una mayoría progresista, ¿no? Obviamente no es para repetir la experiencia de la dictadura en el sentido de que impuso una constitución hiperideologizada como la del 80, un grupito pequeño se la impuso a la mayoría de los chilenos. No estamos pensando en este proceso constituyente hacer lo inverso. Esta no va a ser una constitución de revancha, en ningún caso. Esta va a ser una constitución que es el piso común para todos, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante será cada gobierno de corte más socialdemócrata o lo que sea, cada uno verá cómo gobierna. Pero la constitución tiene que habilitar esas demandas, que los gobiernos puedan llevar a cabo esas demandas sociales. En cambio, la constitución del 80 hasta ahora ha frenado esa demanda social, ¿no? Eso, ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo en una lista unitaria. ¿Qué característica debería tener una constitución para que pudiera acoger o representar los ideales del Partido Liberal? Sí, voy a decir algunas cosas que están quizás parten de una premisa equivocada, pero las voy a decir igual, y es que algunas cosas que a nosotros nos gustarían, sabemos que no necesariamente van a poder lograr finalmente tener las mayorías necesarias. Pero, por ejemplo, a mí me gustan los sistemas parlamentarios. En régimen político me gustan los sistemas parlamentarios. Está un poco ajeno de la tradición chilena y, por lo tanto, y latinoamericana, y por lo tanto no está tan fácil lograrlo, pero al menos un semipresidencialismo se podría lograr. Aunque a mí me gusta mucho más la flexibilidad de los sistemas parlamentarios europeos, creo que son mucho mejor al sistema político. En términos de descentralización del poder hacia las regiones, sabemos de que un sistema federal también está alejado de nuestra tradición y somos un país pequeño en términos de tamaño como para tener un sistema federal, pero al menos podemos imaginar un Estado regional, ¿no? Pasar de esta idea tan radical del Estado unitario como tenemos en Chile, uno de los más centralistas del mundo, pasar a uno, al menos un Estado regional, que dé cierta posibilidad a las regiones de autogobierno. Creo que eso es posible y hay que pensar en la billetera regional, si puede haber algún tipo de recaudación regional más aumentada, en fin. Y sin el reconocimiento de los derechos sociales, tampoco sería una constitución, creo yo, que no hablaría bien del consenso que ya en la sociedad chilena se ha ido construyendo, ¿no? Incluso, yo veo incluso en sectores de, quizás no en la dirigencia, pero gente de centro-derecha, uno ve que están por un sistema de mayor seguridad social, ¿no? Me refiero a la gente de la calle. Quizás la derecha ideológica y la derecha política y económica quizás menos, pero a nivel de su propia base electoral están hace rato indignados con el sistema de pensiones, hace rato indignados con el sistema de salud y están buscando probablemente un sistema de mayor bienestar. Por lo tanto, me atrevería a decir de que los derechos sociales tienen que estar sí o sí en el nuevo pacto social que estemos construyendo. El sistema político, sin duda, que va a estar en la discusión de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente. El parlamentario versus el presidencial, pero está claro que hay otra alternativa,
semipresidencial o semiparlamentario, o un sistema presidencial, pero menos hiperpresidencialista como el que tenemos, donde pudiera haber un mayor equilibrio, ¿no es cierto?, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y allí se puede abrir una amplia gama. En ese sentido, ¿cuáles aspectos ustedes como Partido Liberal estarían de acuerdo en llegar a alianzas con otros grupos y buscar, cómo ven esa posibilidad? Sí, yo creo que esta va a ser una constitución que no va a dejar del todo contentos a ningún sector político. Porque, y creo que en alguna medida eso puede estar bien, es decir, no hay que confundir las constituciones como un manifiesto político de un respectivo sector. No puedo pretender que la constitución sea una constitución liberal igualitaria, ni como alguien tampoco podría pretender que su constitución fuera una constitución socialista o otro que dijera neoliberal, porque ese es parte del problema de la constitución del 80. Era una constitución neoliberal que consagraba el Estado subsidiario, que eso es lo primero que me parece que hay que cambiar, ese espíritu fundante de la constitución del 80. Ese Estado subsidiario creo que es el corazón de lo que hay que cambiar, que nunca ha estado explícito en la constitución actual, pero que es el espíritu fundante, ¿no? Entonces, nadie debiese estar del todo contento con la constitución que salga, porque no tiene que ser una constitución ideológica ni representante de un sector. Tiene que ser el piso mínimo, el piso común en el cual nos ponemos de acuerdo. Y que entonces no esté cargada para ninguna parte, ¿no? Y creo que eso es lo más probable que pase, ¿eh? Va a ser una constitución del cual aplaudiremos el proceso, pero nadie va a salir tan eufórico en términos del contenido, porque nadie la va a sentir como una constitución propia, propia en el sentido ideológico de la palabra. Y eso me parece que puede ser sabio, digamos. La convención tiene que ser un lugar de análisis, de discusión. La gente, los convencionales van a llegar con algunas propuestas, pero la gracia va a ser, y así esperamos, que las personas se puedan seducir con los argumentos del otro distinto a mí, y de esa seducción mutua pueda irse buscando acuerdos macro. Está claro, una constitución tiene que ser macro, por su definición, y tiene que acoger al interior distintas posibilidades, y entre ellas, la posibilidad que el Estado pueda crear empresas. Sí, yo creo que es importante que la constitución signifiquen los consensos básicos, pero también permita y tenga grados de flexibilidad, ¿no? Es decir, creo que la Constitución no tiene por qué definir necesariamente un modelo o un tipo de sociedad. Creo que eso más bien es parte de la competencia política, que cada programa de gobierno, cada coalición le ofrece a la ciudadanía, y aquellos que logren mayorías podrán empujar esos contenidos, ¿no? La Constitución no tiene que estar necesariamente repleta de contenidos, porque más bien la Constitución tiene que ser habilitante de esa competencia política por las mayorías temporales, ¿no? Obviamente en el respeto a las minorías, obviamente en una Constitución que garantice el piso mínimo y que ponga las reglas del juego generales, pero no tan específicas, creo yo. Ahora, esto no quiere decir de que la Constitución sea completamente neutral, no estoy diciendo eso, por supuesto que no, hay ciertas cosas en las cuales yo creo que no hay que ser neutral. Por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, en la dimensión ecológica de esta constitución, porque estamos en un escenario de cambio climático en donde, más allá de izquierda y derecha, el planeta va directo al precipicio. La ONU dijo el año pasado, nos quedan 12 años para poder hacernos cargo del cambio climático, esto será irreversible. Frente a eso, entonces, creo que hay ciertas cosas en las cuales la constitución no puede ser neutral, y que además no son ideológicas puramente, no son del patrimonio de un sector político, debe ser consenso general para el futuro. Pueblo originario tiene que estar en el pacto. Constitución ecológica o cambio climático tienen que estar en el pacto social. Eso. Y en el caso de la economía, que era más bien tu pregunta, Patricio, creo que tiene que haber flexibilidad para que el Estado pueda participar de algunos ámbitos de la economía. Sí, es un debate que hay que tener. Yo más bien, cuando digo Estado subsidiario, lo que me preocupa mucho es la garantía de los derechos sociales, que no es exactamente lo mismo que el Estado participe en la economía. Más bien el Estado tiene que participar en proveer esos bienes públicos de los derechos sociales. Ahora, sobre participación en la economía, puede ser, habría que entonces flexibilizar, pero yo tampoco creo que el Estado vaya a ser un Estado empresario ni que vaya a competir en la economía. Pueden haber ciertos rubros en los cuales nos ponemos de acuerdo que puede eso tener sentido, pero a mí me importa más bien que el Estado vaya a proveer derechos sociales en serio. Uh-huh. Más que el Estado se ponga a producir no sé qué otra cosa, a no ser de que sea en algún rumbo estratégico, ahí podemos tener un debate sobre eso. Pero Estado subsidiario, creo yo, es
parte de lo que la dictadura dejó como herencia, mala herencia creo yo, y que al final redundó en la privatización de los bienes públicos, y eso no podemos permitirlo. El Partido Liberal y el diputado Vlado Milosevic ha sido un agente en que ha puesto temas importantísimos en la discusión nacional. Entre ellos, temas de la agenda valórica, como se ha llamado en nuestro país. Y ahí hay temas, desde luego, la eutanasia, pero también otros temas, ¿no es cierto? El aborto, la identidad, la transgénero, en fin. Y una cosa más macro, que es la concepción y el rol de la familia. ¿Qué familia, etcétera? Desde ese punto de vista, el Partido Liberal, ¿cómo ve esta discusión en el país? Porque de repente se ha puesto como que es un tema valórico y la constitución actual, la que nos rige, tiene ahí un tema que ha impedido a veces avanzar. ¿Cómo ves tú que debiera estar representado en una nueva constitución estos aspectos para que permitan una discusión libre al interior de la sociedad abierta? Sí. Bueno, uno de los temas que no mencioné en las causas que tienen que estar en la Constitución es justamente Estado laico. Y yo pienso que Estado laico no es suficiente con la eliminación de la religión oficial que tuvimos en 1925, ¿no? Claro, ya el Estado abandonó una religión oficial en esa época, pero sin embargo, hoy creo que es momento de establecer un principio mucho más activo del Estado laico, en el sentido de que el Estado tiene que ser neutral en cuanto a las creencias religiosas, pero no solo religiosas, sino que tiene que garantizar un espacio quizás de soberanía individual en donde la libertad de conciencia pueda primar por sobre cualquier otra cosa. Y me refiero particularmente sobre ciertas determinadas leyes, donde no me parece legítimo que a través de las leyes se comience a regular del todo la conciencia individual. Y, por ejemplo, ahí la eutanasia es un claro ejemplo de eso. Yo creo que tiene que haber un principio activo en la Constitución que garantice un espacio de soberanía individual, por ejemplo, en el cual podamos fundar esta idea de la eutanasia, porque yo no veo cuál es el interés de la sociedad, qué interés legítimo podría tener la sociedad al momento de obligarle a una persona a seguir sufriendo hasta el final de sus días, versus que esa misma persona, con su propia autonomía individual, sin la interferencia de nadie, pueda decidir por sí mismo cuándo partir. Bajo ciertas causales, ciertas consideraciones, está bien. Pero el principio es clarísimo. Soberanía individual. Autonomía individual. Creo que, entonces me gustaría que claro, este debate lo sigamos abriendo. Lo mismo con matrimonio igualitario. Yo no entiendo cuál es el interés de la sociedad de negar a dos personas del mismo sexo a casarse. No veo un interés legítimo en la sociedad el negar esa posibilidad, ¿no? Y aquí recordemos al diputado Palazuelo del Partido Radical, ¿no es cierto?, que dio la pelea en el siglo XIX, antes de las leyes laicas, para permitir el matrimonio civil. Y fue exactamente el mismo debate. Y ahí Santa María lo incorpora a su programa de gobierno y lleva a cabo las leyes laicas, ¿no? Pero recordemos que el principio es exactamente el mismo. ¿Por qué no va a existir una institución civil laica que permita la reunión de una pareja sin una motivación religiosa? Bueno, en este caso no dista mucho de esa pelea de la década del 1880. Así que bueno, vamos a seguir en esa pelea defendiendo las libertades individuales, el Estado laico, que además es la base del liberalismo, ¿no? No hay liberalismo sin eso. Quisiera profundizar en un aspecto que tocaste en una pregunta anterior. Para poder ser mayoría hay que llegar necesariamente alianzas con otros diferentes a uno. ¿Dónde estarían los límites de esos otros, según la posición del partido en la actualidad? Bueno, una de las cosas que decía al inicio, mencionaba el neoliberalismo, creemos de que Chile tiene que transitar de ser el país más neoliberal del mundo, somos una especie como de North Korea, pero del capitalismo, hay que transitar de ahí hacia otro espacio, ¿no? Hacia un espacio de mayor bienestar y de un pacto social más civilizatorio. Y entonces creemos de que hay que hacer esa transición. Esa transición de este neoliberalismo tan radical hacia otro lugar, hacia otro modelo. Y eso no es destruir todo, naturalmente, pero es cambiar algunas cosas significativas. Y ahí en eso pensamos de que las alianzas tienen que ser lo más amplio posible, pero en la medida que estemos de acuerdo que esa transición hay que hacerla, ¿no? Hacia un modelo de mayor bienestar. Así que bueno,
Nosotros hemos hablado de, a pesar de que hemos tenido muchísimas diferencias con la Democracia Cristiana, porque han estado, ellos más bien han sido una especie como de partido satélite del, en este gobierno, Sebastián Piñera, han votado muchísimo, las grandes contrarreformas de Sebastián Piñera han estado votando la Democracia Cristiana permanentemente con el gobierno. Entonces hemos tenido grandes diferencias estos 3 años en el Congreso, pero sentimos de que a pesar de eso, si nos ponemos de acuerdo en un contenido mínimo, la Democracia Cristiana podría participar de un acuerdo amplio. Pero hay que ponerse de acuerdo en esos contenidos mínimos. De lo contrario, se hace difícil la participación de ellos. Yo diría que hasta ahí podríamos llegar a nivel de la oposición, al menos. Pero necesitamos saber que realmente hay un compromiso de oposición dentro de la Democracia Cristiana. Eso no ha quedado tan claro. ¿Y hasta Evópolis? Yo creo que Evópolis es un partido... creo que un partido conservador con algunas ideas liberales. Yo particularmente no me gustaría participar de una coalición de gobierno con ellos. No creo que tengan claro este compromiso de sacar a Chile del neoliberalismo. Creo que es un partido neoliberal, legítimamente, no estoy insultando al decir esto, pero un partido neoliberal con una mirada ideológica más bien del partido conservador inglés, que son realmente sus inspiradores, ¿no? Que claro, es un partido conservador, pero que puesto en la sociedad inglesa, obviamente es más liberal que la derecha chilena, que es recalcitrante. Por lo tanto, puesto en Chile, ese neoconservadurismo inglés es más liberal que lo que tenemos en la UDI, claro que sí, pero eso tampoco nos convierte en liberales, digamos. Yo creo que son un partido neoconservador con algunas ideas liberales, y más cargado al neoliberalismo que a otras versiones del liberalismo. Por lo tanto, no, yo creo que con Evópolis no hay que... No, digamos, creo que es posible hacer con ellos un diálogo... en el Congreso o en la Convención Constitucional, porque hay que hacer un diálogo con la derecha, no creo que haya que imponer la idea a nadie, pero no creo que ellos tengan que participar de una coalición con nosotros, ¿no? Nosotros por lo menos no estamos disponibles para eso. Lo que uno ve en el escenario político que se está moviendo, esto, ¿cómo debe ser? No pueden hacer estanco. Entonces, evidentemente que vamos a tener en los próximos años movimiento de grupos políticos. El surgimiento de tanto movimiento político, el Frente Amplio es un buen ejemplo, pero al interior del Frente Amplio está claro que hay un abanico de posibilidades. Y después, en las otras áreas o grupos de la política chilena, se está viendo la misma derecha, ya tiene un partido republicano más hacia la derecha, incluso que la UDI, y etcétera, ¿no? Entonces, empieza a producirse este fenómeno que yo lo encuentro muy interesante. Y sí, aunque no están los para un sistema parlamentario, pero a lo mejor en un sistema semiparlamentario en que el Parlamento tenga una posibilidad de actuar más y de poder dar mayoría para que los gobiernos a su vez puedan gobernar, porque ahí estamos trancados. Vlado, en ese sentido, el Partido Liberal, lo hemos visto estos últimos meses, se está conformando como tal en otras regiones, vi hace poco en la región del Biobío. En la región metropolitana llevaron candidata a gobernador, que desde mi ignorancia decía, no sabía que estaban tan organizados como para llevar a candidato hasta gobernador aquí en la región, porque uno lo identifica con el norte, donde ustedes nacieron. ¿Cómo está el Partido Liberal en cuanto a desarrollo como tal, como partido? Bueno, este proyecto de liberalismo igualitario centro-izquierda creo que tiene mucho espacio de crecer en Chile. Una buena demostración de eso es el resultado que obtuvo María José Cumplido, que es la historiadora, escritora feminista que llevamos como candidata a gobernadora acá en la metropolitana, y la verdad es que ahí ella obtuvo un muy buen resultado, casi prácticamente empatando con Revolución Democrática. Para nosotros esta era la primera elección en la región metropolitana. A nivel nacional, fuimos el segundo partido del Frente Amplio más votado, y por lo tanto... Nos parece que ha sido una buena noticia y harto espacio de crecimiento. Ahora la constituyente, ya ayer hemos anunciado la candidatura, por ejemplo, de Agustín Esquella, en calidad de independiente en el cupo del Partido Liberal en Valparaíso, en el Distrito 7. Esquella ha sido, por lo demás, también referente ideológico para nosotros, entonces es muy natural que sea nuestro candidato, aunque manteniendo su independencia, porque él no quiere militar en ningún partido, pero manteniendo su independencia, creo que va a ser un gran aporte en la constituyente. Y bueno, seguimos creciendo, ya mencionabas que acabamos de entregar las firmas de la región del Biobío, también para competir allá, en fin, creo que hay mucho espacio para,
para un liberalismo de este tipo progresista en Chile. Creo que podemos crecer mucho todavía. Muy bien. Muchas gracias, Vlado. Ha sido una conversación muy interesante. Nosotros vamos a tener la posibilidad de, con esta intervención tuya, hacer reuniones de trabajo nuestra, y en un futuro te vamos a invitar nuevamente a una conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que como corporación, que como centro, sigan este empeño, ¿no?, de difundir ideas. Y bueno, encantadísimo de participar con ustedes cuando quieran, ¿no? Les mando un abrazo a todos y a todas que están dirigiendo este empeño.